La vida de San Benito, también conocido como Benito de Nursia, es una de las historias más fascinantes y significativas de la cristiandad, nacido en Nursia, Italia, en el siglo V. San Benito se convirtió en un monje, y fundador de la Orden de San Benito, una de las órdenes religiosas más influyentes en la Europa medieval. La vida de San Benito comenzó en un momento de gran agitación en la historia de Europa. El imperio romano había caído y el mundo conocido estaba en un estado de cambio constante. En este contexto, San Benito creció como parte de una familia noble y recibió una educación cristiana temprana. Sin embargo, pronto se sintió atraído por una vida religiosa más austera, y se retiró a una cueva en Subiaco para meditar y orar. Durante los tres años que pasó en la cueva, San Benito experimentó una serie de pruebas y tribulaciones incluyendo tentaciones y ataques físicos. Sin embargo, su fe se mantuvo fuerte, y finalmente emergió de la cueva como un hombre transformado y fortalecido espiritualmente. Después de su tiempo en Suriaco, San Benito se convirtió en un líder religioso y fundó varios monasterios en Italia. Su enfoque en la oración, el trabajo y la vida comunitaria se convirtió en un modelo para la vida monástica en la Edad Media, y su regla, un conjunto de pautas para la vida monástica. Sigue siendo una influencia importante en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. La vida de San Benito estuvo marcada por la humildad, la disciplina y la devoción a Dios. Aunque fue un líder respetado y admirado, nunca buscó el poder o la riqueza personal. En cambio, dedicó su vida a servir a Dios y a los demás. Y a enseñar a otros cómo vivir una vida piadosa y centrada en la fe. A pesar de su fama y éxito, San Benito también experimentó dificultades y desafíos significativos en su vida. En un momento dado, se enfrentó a la oposición de otros monjes y fue envenenado por ellos. Sin embargo, su fe y su perseverancia lo llevaron a superar estos obstáculos, y a continuar adelante en su trabajo. En resumen, la vida de San Benito es una historia de perseverancia, fe y dedicación a Dios y a los demás. Su legado sigue siendo una inspiración y un modelo para los cristianos de todo el mundo, y su ejemplo de humildad y servicio es una lección importante para todos los que buscan una vida piadosa y significativa.